nombre es Miriam Budel, soy diseñadora puertorriqueña, llevo 18, 19 años ya como diseñadora y me he tomado este tiempo para poder explicarles lo que es una pieza de la pasarela a tu closet. En esta pequeña cápsula les quiero hablar sobre lo que es la manga jamón. Esta es parte de mi última colección de Rise Up, que fue la de ahora de otoño-invierno 2020. Y quería que supieran algo de lo que es, pues, cómo yo desarrollo las colecciones y cómo entonces yo hago una historia, ¿no?, dentro de la línea del diseño para las colecciones. A mí me apasiona la historia de la moda. Así que en este caso, pues, escogí para explicarles lo que es la manga jamón, que es esta manga que yo tengo y esta que van a ver aquí en diferentes formas dentro de la misma colección. La manga jamón empezó básicamente en 1830 hasta 1890. Originalmente la manga empezaba, tenía el hombro más caído y abultado un poquito más abajo, porque la idea en ese momento, a mediados de 1800, era que la manga, pues, realmente no fuera tan abultada y no se viera la mujer con más poder, porque la manga realmente da poder. Así que al principio era como que más bajita y abultaba, entonces esto hacía que la se viera caída el hombro y no se viera con tanta fuerza el poder de la mujer dentro de la ropa. Ya a finales de ese tiempo, en 1890, empieza entonces a subir la manga y entonces empezaba a salir desde hombro. Y eso lo que hacía era que, ya como había un cambio para el siglo XX, donde ya íbamos a empezar a enseñar al principio un poquito de tobillo y quizás dentro de todo un poquito más libertad para la hora de la mujer vestirse, pues quisieron darle un poquito más de poder a ella con las mangas. Así que con esa historia, pues siguió lo que es el siglo XX, ¿no?, con la manga, hasta yo les diría que el poder donde más se pronunció la manga fue en 1980. Aunque cuando después de la Segunda Guerra Mundial hubo un cambio, una transición de poca tela a mucha tela, porque ya podíamos después de la guerra empezar a usar más material, pues ahí también hubo una aparición de la manga jamón. En francés se dice gigot, y porque originalmente, pues, viene de allá y viene también de Londres. Es una manga que se utilizó más por el tiempo europeo, pero entonces ya cuando llega acá, nosotros empezamos a usarla más en los años 80 con esta línea del woman power. Así que la manga siempre ha dado esa fuerza y quizás porque dentro de todo es como un mollero, o sea, como el look es como que de fuerza de la parte de los lados, pues eso es lo que hace que a la mujer le dé un poco de fuerza el poder tenerla. Mi desfile se llama Rise Up, así que habla sobre eso, habla sobre cómo podemos nosotros, a través de nuestras vidas, poniendo y depositando al Señor en nuestras vidas, pues eso nos da fuerza y nos hace levantarnos. Así que con eso en mente y viendo a ver qué siluetas tenían que ver algo con eso, podía yo poder transmitir a mi público y a mis clientes lo que significaba eso, pues ahí entonces entra este detalle de colección para la pasarela. Así que aquí tenemos diferentes piezas. Es fácil utilizar el denim reciclado y trabajar con piezas en medio, en parchos, que me encanta hacerlo. Así que esta pieza es parte de eso, con un cuello diferente, que utilicé, pues, esta manga. Igual en esta chaqueta, que utilicé también la manga, ya es una chaqueta, esto es súper ochentosa, eso tiene súper la influencia de los 80, mucho más marcado que en otras de las piezas de la colección. Entonces, de estas piezas que quizás pueden ser más costosas dentro de lo que es el runway o la pasarela, pues yo quería que la gente pudiera tener también acceso a tener este tipo de piezas en tu closet, que fuera una pieza confeccionada por nosotros en el atelier, pero que fuera más económica y tuvieran accesibilidad a tener la pieza. Y ahí entonces entra esta pieza. Esta pieza es, pues, de la pasarela a tu closet, para de una manera más accesible puedas tener una de las piezas de colección, igual que la que yo tengo. Está hecha en algodón, este algodón es súper bueno, un algodón italiano, y pues es cómoda, te la puedes poner lo mismo con una camisa, o sea, con una falda, perdón, correa, un mahón, o quizás, pues, piezas más cómodas, como de momento puedes ponerte algún tipo de accesorio y la elevas un poquito más. Lo importante es que tengas una pieza que se sale de lo que es una t-shirt tradicional, porque aunque tenga el fabric o el material de una t-shirt, así que de ahí sale esta pieza y esta pieza.
que es una pieza que pueden tener y la pueden utilizar. Estas piezas las pueden conseguir en videoenbudos.com. Y tenía clientes que me han preguntado, y gente que me han mandado mensajes sobre la diferencia entre las t-shirts que estamos poniendo con mensajes, entre el, dos precios diferentes que tenemos. El precio de $30 es porque la t-shirt está hecha en una marca comercial, y entonces nosotros la imprimimos y lo que se hace a mano se hace acá. Pero la que es un poquito más costoso el precio, pues es porque esa pieza la hacemos completamente como esta aquí en el taller, y entonces imprimimos y hacemos lo de mano también. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido un poquito de lo que es la amarramos, y poco a poco les iré explicando de otras cositas dentro de la historia, que es una de las cosas que más me apasiona en la moda y en mi trabajo. Bye.